En el marco del Plan de Desarrollo de Responsabilidad Social Universitaria, continúa este ciclo de conferencias Eduardo de Jalich. En las conferencias anteriores, quiero subrayar lo siguiente. En la conferencia sobre liderazgo, ingeniería y desarrollo, el expositor Fernando Villarán decía: ¿por qué no tenemos nuevos motores de crecimiento en nuestro país? Es decir, ¿por qué solo tenemos que basarnos en el modelo económico de la minería, de la producción minera? ¿Y por qué no se desarrolla la diversificación productiva? Ese es un tema. Luego desarrollamos la incubadora de proyectos de innovación. Innóvate Perú está dando la oportunidad a todos los estudiantes, profesores, a todas las entidades a poder desarrollar el tema de la creación, de la innovación. Es decir, desarrollar el talento emprendedor. Y ahora tenemos en esta oportunidad el tema de gestión de negocios. El tema de gestión de negocios que tiene que ver precisamente ya con lo que significa administración, marketing, para lo cual tenemos al licenciado Fernando Carranza, gerente general de la empresa Solvo Solution, administrador de empresas y mercadólogo, con posgrado en la UPC y CEO fundador de Solvo Solution. Pedimos, por favor, fuertes palmas para iniciar su exposición. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Fernando. En realidad preferiría dinamizar un poco. ¿Existe la forma de mover el micrófono? ¿Sí? Hola. Me escuchan todos a fondo, ¿verdad? Bien. Mi nombre es Fernando Carranza, soy administrador de empresas. Los administradores de empresas le tenemos mucho miedo, hace pavor, a los ingenieros industriales. Porque una cosa naturalmente es administrar una empresa y otra cosa es crear una empresa. Así que voy a hacer de repente una pregunta. ¿Cuántos aquí son ingenieros industriales o están aspirando a ser ingenieros industriales? Ingeniería industrial, perfecto. Muy bien. ¿Cuántos aquí juegan Dota 2? ¿No juegan Dota 2? Yo sí juego Dota 2. Left 4 Dead, no juego Left 4 Dead. WoW. ¿Cuál es WoW? Ese juego es en red, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar formalmente con la exposición. Las personas que juegan Dota 2, si no lo dicen, al final lo van a terminar diciendo. La exposición del día de hoy se llama Gestión Integral de Negocios. Naturalmente, por la premura del tiempo, es evidente que no vamos a profundizar en todos los temas, pero sí vamos a dar los tips, las pautas, de repente esas pastillas que la pueden ustedes utilizar. Yo recuerdo cuando estaba en pregrado, mi profesor siempre me decía, ¿no? El sum desideratum o la consigna de todo estudiante es encontrar un trabajo. Eventualmente yo entendí que la consigna de cada estudiante de pregrado es tener su propia empresa, ¿no? El equivalente a una consultora. Vamos a continuar. Es por eso que quería comenzar el día de hoy dándoles una pequeña reseña de cómo fundé esta empresa. Mi nombre está colocado allí, expone, propone y escucha, Fernando Carranza. Decidí colocarlo así porque no se trata de hacer un monólogo, no se trata tampoco de ser la verdad absoluta, sino se trata de exponer, proponer y escuchar también sus comentarios. Voy a contarles un poco de historia de la empresa Solvo Solutions, ¿ya? Esta empresa se forma aproximadamente hace unos 4 años. ¿Cómo se formó? Yo trabajaba en un banco, que por un tema de ética profesional no voy a mencionar el nombre. Yo trabajaba en un banco y ustedes comprenderán que cuando trabajas un tiempo determinado, te vuelves ya indefinido, ¿verdad? 4 años de contrato eres indefinido. Entonces, el gerente agarra y me dice: Fernando, te quiero comprar tu renuncia. Él me dice: yo te quiero comprar tu renuncia, te ofrezco 40.000 soles.
Entonces yo astutamente le dije, en lugar de ofrecerme 40 mil soles, ofréceme cartera de clientes, porque ya tienen calor, acá hace frío, pero ya hace calor. Bueno, les comento, entonces estas personas me ofrecieron cartera de clientes, y yo agarré y dije, perfecto, pero antes de eso necesito constituirme como empresa. Para poder constituirme como empresa, yo invertí 600 soles, y lo hice a través de Cofibre. Cofibre es un banco de segundo piso. Yo invertí 600 soles para constituirme como empresa, pero en la práctica, en la praxis, invertí mucho más. ¿Por qué? Porque inviertes emociones e inviertes sentimientos, ¿te das cuenta? Es decir, yo invertí 600 soles de dinero, de capital pecuniario crematístico, pero en la práctica invertí mucho más de emociones. Invertí capital emocional, capital sentimental. Vamos a aprender también la diferencia que existe entre sentimiento y emoción en el devenir del tiempo. ¿Ya? Cuando yo formé la empresa, la constituí con la minuta en los registros públicos, yo regreso al banco y le digo al gerente regional, oiga, ¿sabe qué? Deme la cartera de clientes que usted me propuso, que usted me ofreció. Y el pata me estuvo pateando cerca de un mes, me decía, no tengo, hasta que cuando ya, digamos, se agotó la última gota del vaso, yo regreso y me invitan a salir por la puerta de atrás. Me dicen, señor Fernando, lo invitamos a salir. Me ponen la mano aquí en el hombro. Yo volteo, y había puesto un gorila, ¿no? Que me estaba invitando a salir a personal de seguridad. Entonces yo dije, pucha, ¿ahora qué hago? Tú comprenderás que como empresario, el tener una empresa que está constituida y que no factura equivale a un elefante blanco. Tener una empresa que está constituida y que no factura equivale a un elefante blanco. Porque mensualmente tienes costos variables y costos semivariables. Esa mentira que nos han enseñado y nos dicen, hay costos fijos. Como empresario yo te digo que no existen costos fijos. Siempre van a existir costos variables y semivariables. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de mercado, un riesgo de liquidez, un riesgo de reputación que no siempre te va a ti exigir pagar 850 de básico. Puedes pagar de repente un poco más. No siempre vas a pagar 100 soles de luz, vas a pagar un poco más. Por eso que siempre digan ustedes como empresarios costos variables y semivariables. Perfecto. Bueno, entonces, dicho de otra manera, cuando yo agarré y regresé, me dijeron que no tenía que hacer con mi empresa y comencé a ofrecer mis servicios a Coca. Comencé a ofrecer mis servicios a Donore y aún así nadie me quería, de verdad. Aún así nadie me quería, ¿por qué? Porque yo era bastante joven. Me decían, al momento que yo me acercaba, me decían, ¿tu tarjeta de presentación dónde está? ¿Dónde está tu carta de presentación? No tengo. ¿Dónde está tu merch? ¿Dónde está tu merchandising? No tengo merchandising. ¿Dónde está tu brochure? No tengo brochure. ¿Dónde está tu página web? No tengo página web. Es decir, no tenía imagen corporativa, ¿te das cuenta? Luego entendí que tiene que haber sincronía, tiene que haber equiparidad, tiene que haber igualdad entre la imagen corporativa y los flujos de caja, ¿no? Eso lo voy a explicar después. Cuando a mí me pedían carta de presentación, cuando yo iba a ofrecer mis servicios, me decían, oye, ¿y tus tarjetitas? Y yo, ¿para qué quieres tarjetitas? Acá estoy yo, le decía. Obviamente se mataban de risa, ¿no? Pero luego entendí que es importante que las empresas tengan imagen corporativa. Entonces, como nadie me ofrecía, o mejor dicho, nadie aceptaba mis servicios ad honorem, comencé a recorrer Lima y provincia hasta generar referencias comerciales, referencias laborales, socios estratégicos, aliados estratégicos, aliados financieros. Cuando yo volteo a ver atrás, ya tenía yo referencias. Y el gerente regional que me había rechazado al comienzo, me llama y me dice, oye, te ofrezco cartera nuevamente. Mira esa flor. Y es algo que quiero que entiendas. No existe mejor forma de demostrar tu trabajo que haciendo una muestra gratuita y eventualmente estas personas te van a contratar. ¿Ok? Esa fue, digamos, una de las variantes que yo utilicé. Ofrecer mis servicios ad hoc y como vieron que era bueno, me contrataban. Como era bueno, me contrataban. Hoy por hoy, la empresa Solvo Solutions presta sus servicios y tiene aliados estratégicos como los que van a ver en pantalla. Le prestamos otros servicios a la cooperativa El Tumi. Le prestamos servicios a Interbank, a Falabella, a Credite al Perú, a la Universidad Garcilaso de la Vega, a la Privada del Norte, a San Marcos, a Vox Perú Surfing y también al Colegio de Economistas y a la Municipalidad de Lima. Entonces, esto que estoy comentando, chicos, es una historia de emprendimiento, es emprendedurismo puro. Usualmente cuando yo asistía a las clases de emprendimiento, el ponente decía, sí, wow, yo soy exitoso. Yo no me considero exitoso porque el día que yo me considere exitoso ya habré llegado a mi límite. El día que yo me considere un maestro ya habré llegado a mi límite. El día que yo me considere de repente un gurú ya llegué a mi límite. Nosotros, el señor Henry y yo, nos consideramos eternos alumnos. ¿Por qué? Porque siempre estamos en continuo aprendizaje. ¿Te das cuenta?
algo que quiero que comprendas es esto. Nosotros hemos aprendido mucho de nuestros maestros, hemos aprendido mucho de nuestros profesores, hemos aprendido mucho de nuestros padres, pero más hemos aprendido de nuestros alumnos. Por eso es algo que siempre replico. Siempre el continuo aprendizaje. No sé si ustedes han jugado Dota 2, no mentira. No sé si ustedes han escuchado de las escuelas económicas que existen. La escuela económica de Bumbiser, la escuela económica de Viena. ¿Han escuchado la escuela económica del conocimiento? Vamos a hacer una dinámica. Quiero que mires a tu compañero que está al costado. Mira a tu compañero que está al costado. ¿Sí? Qué guapo, ¿no? Qué guapo. Mira a tu compañero que está al costado y dale un abrazo. ¿Ya? Dale un abrazo y un fuerte aplauso. Están confraternizando, están confraternizando. Los que están de pie van a pagar pato, ¿no me entiendes? ¿Ok? Están confraternizando. Muy bien. La escuela económica del conocimiento, ¿qué cosa dice? La escuela económica del conocimiento dice que un país es potencia en función de los recursos intelectuales que tiene. Te aterrizo un poco el ejemplo. Chile tiene el único recurso mineral, es el cobre. Pero Chile tiene paradójicamente muchos recursos intelectuales. Algo que en contraste, algo que en parangón no tiene el Perú. Perú tiene recursos naturales, recursos minerales, tiene el zócalo continental que genera que los rayos del sol incidan en el mar y haya más presencia de fitoplancton, y esto decanta más en pero no tenemos recursos intelectuales. Y cuando digo que no tenemos recursos intelectuales, me refiero a que nos están faltando personas que vean el mundo desde una latitud mesuradamente culta, cultivada, animalista. Personas que les guste leer. El día de ayer yo estaba conversando con un amigo de San y me decía: Fernando, las publicaciones que tú haces son muy bonitas. Yo tengo un blog que se llama Escritor de Libros y Feriados, que va a impactar en algún momento en un libro. Y me dice: las publicaciones que tú haces son muy bonitas, pero son muy extensas. En el Facebook nadie le gusta leer. Y le digo, tú me estás mintiendo porque en realidad a nadie le gusta leer. Y nos matábamos de la risa, ¿no? Entonces, yo en lo personal me pongo a pensar que debemos acabar ya con este estigma, con esta estigmatización, con esta suerte de diabolización que existe, ¿no? A los peruanos sí nos gusta leer. Como que nos están subestimando, ¿te das cuenta? Hace poco también estuve en un curso que se llama Lectura de Alto Rendimiento como expositor. El libro se llama, como mejor dicho, la ponencia se llamaba Lectura de Alto Rendimiento, y la consigna, lo que estaban prometiendo es que las personas iban a leer 10 libros a la semana. Entonces, al momento que yo tomé la palabra, yo les dije: los libros no se leen, los libros se estudian. Mira esa flor. Los libros no se leen, los libros se estudian. Dicho de otra manera, tú cuando agarras un libro y ves una palabra que no existe, como tantas palabras que estoy diciendo y usted de repente, pero se apunta y se busca en el diccionario. Un libro conlleva otro libro, una idea conlleva otra idea, y tú vas asociando y vas formando tus propios conceptos. Como dice Saramago, premio Nobel del año 98. Saramago, ¿qué cosa decía? Saramago decía dos cosas: ya nadie piensa por sí mismo, sino a través de lo que ve en la televisión, o sino a través de lo que lee en los diarios. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a leer y a formar nuestros propios temas y asociar nuestras propias ideas. ¿Okay? Eso es más importante. Leer y estudiar lo que es. Leer y estudiar lo que es. El día de hoy vamos a aprender lo que es la gestión de personas. Porque debemos entender que si nosotros queremos ser empresarios, vamos a trabajar con personas. Y dentro de las 8 P's del marketing, porque ya no son 4, y te digo esto, Google utiliza 700 P's. 700 P's. En el Perú todavía estamos en 8 P's. Dentro de las 8 P's que existen, hay una P que se llama persons o personas. Para que exista una actividad comercial, llámese venta, cobranza, venta de seguros, atención al cliente, siempre debe existir lo que es person o personas que gestionen. ¿Ok? La gestión de personas. Hago una pregunta al público en general. ¿Qué cosa entienden por gestión de personal? Pueden alzar la mano, o dedocracia, o están disecados también, ¿eh? Cualquiera de las dos. ¿Qué cosa entienden por gestión de personal? Antes de que yo viniera, estuve leyendo un poco sobre la uni, y aquí el alma mater de esta universidad ha sido Fernando de Sislo, ha sido de la uni Terry, la fundó Habich en el año 1876. Es una universidad que tiene ya bastante trayectoria, y lo que yo espero es que sus alumnos hagan oda, hagan apología a esta alma mater. Entonces, yo entiendo que hay alumnos de pregrado, ¿verdad? A ver, alcen la mano los que están en tercer ciclo. Tercer, cuarto, quinto ciclo. Tercer, cuarto, quinto ciclo. Muy bien. Muy bien.
gente bastante joven. Y eso es lo bonito de esto, ¿por qué? Porque yo hubiese querido en la UPC, yo sé que no se debería decir el nombre, pero yo hubiese querido en mi alma mater que se hagan ese tipo de simposios. En mi época no se hacían. No es que sea viejo, sino que ya se ha comenzado a impactar un poco más ahora, ¿no? Pero bueno, te decía, ¿qué cosa entienden por gestión de personas? ¿Está bien dicho gestión de personal o se debería decir gestión de personas? Dígame, doctor, ¿cómo te llamas? Karen. Katherine, fuerte el aplauso para Katherine, por favor. Agradece que no seas al frente porque tampoco es el día. A ver, ¿qué cosa entiendes por gestión de personas? Hoy por hoy ha cambiado incluso hasta el tecnicismo, ¿no? Le decían departamento de recursos humanos, ahora le dicen departamento de gestión humana. Mira, cuando yo me encontraba desempleado, iba a trabajar o iba a buscar chamba, yo recuerdo que la experiencia del postulante es muy importante. El postulante que está postulando una chamba, te hacen dibujar la persona bajo la lluvia, que es totalmente anacrónico y cavernario porque aquí en el Perú no llueve. Yo era un pésimo dibujante, te lo digo así, dibujo horriblemente. Dicen que cuando tú dibujas a la persona bajo la lluvia y haces un pequeño pulsada fuerte, es como que eres una persona que tiene un apetito sexual muy fuerte, ¿no? Esa es la interpretación. Entonces yo me ponía a pensar, pues, ¿en qué momento? Ahí sí te ríes, ¿no? Mira, la gestión de personas comienza desde la época de la entrevista, ¿ok? Y hay que entender también lo siguiente, que el departamento de reclutamiento y selección forma parte del organigrama de recursos humanos. Y yo me pregunto, si el departamento de reclutamiento y selección forma parte del organigrama de recursos humanos, tendríamos que comenzar a cambiarle el nombre, ¿no? Porque reclutamiento es una palabra ya muy anacrónica, muy cavernaria. Estamos hablando de reclutamiento que del ejército napoleónico, el reclutamiento de las filas de Hitler. O sea, hay que entender también bien el tema, ¿no? Tú postulabas a una empresa X, no te atendían a la hora, se demoraban en promedio 10-15 minutos, llegaban tarde, te hacían una serie de exámenes, te hacían al final una entrevista por competencias y al final no te llamaban. Y no te decían el porqué o no te decían el feedback o no te decían tu punto de mejora. Cuando yo estuve trabajando en varias empresas, porque antes de tener esta consultora he trabajado en varias empresas, nosotros implementamos un acrónimo que se le conoce como la experiencia del postulante, que viene acompañada de una carta de agradecimiento. Cuando las personas que iban a postular a la empresa donde yo chambeaba no pasaban los filtros, nosotros le mandábamos una carta a su correo diciendo: estimado postulante, no superaste el filtro, pero eventualmente te esperamos. Eso se llama la experiencia del postulante. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos generar employer brand o marca laboral. En la empresa donde yo chambeaba no había marca laboral, no tenía marca laboral, no era conocida esa empresa. Pesquera que facturaba mucho, pero no tenía marca laboral. Marca laboral, por ejemplo, dentro del top of mind, que se aplica mucho en marketing, te voy a decir, piensa, cierra tus ojos en este momento, cierra tus ojitos en este momento. Yo te voy a decir Interbank. Inmediatamente tú sabes que Interbank es una empresa fuerte, ¿verdad? Pertenece al grupo Intercor. Pero yo en este momento te digo Solvo. No la conoces, te das cuenta. ¿Qué pasa con Solvo? Que Solvo no tiene marca laboral, Solvo no tiene employer brand. ¿Okay? Lo mismo pasaba con esta empresa donde yo cambiaba. Pero poco a poco nosotros fuimos generando marca laboral, fuimos generando employer brand y la empresa se hizo conocida. ¿Pero a través de qué? A través del proceso de reclutamiento y selección. Porque desde ese momento, señorita y señor, desde ese momento comienza la gestión de personas. Desde el proceso de reclutamiento y selección, porque de por sí es una experiencia. Y a esto quiero agregarte lo que te voy a comentar. Mira, chapan en el aire, dice así. Mientras que a un empleado lo reclutas, a un cliente lo convocas, lo invitas. Mientras que a un empleado lo retienes, a un cliente lo fidelizas. Mira, cuando los gerentes comiencen a ver al cliente interno, al empleado como un cliente interno, en miras a mejorar su cash flow o sus flujos de caja, ahí recién vamos a generar marca laboral. ¿Okay? Eso es lo que quiero que entiendas. Vamos a ver, todavía no hemos comenzado, te estoy diciendo en líneas generales, vamos a ver también lo que son las emociones básicas. No sé si tú alguna vez te has puesto a pensar por qué hay personas que no se inmutan o son fríos, es porque no tienen emociones, o de repente su cociente emocional es todavía muy básico, porque así como hay retraso intelectual, déjame decirte que también existe retraso emocional. Si no, mira a tu enamorado que no te regala nada.
verdad. Eso pasa, eso pasa. Hay mujeres que dicen, a mí mi enamorado no me ha conquistado. Y acá, caballeros, yo le digo, toda mujer tiene el legítimo derecho de ser conquistada. Así ella se te haya mandado, tú tienes que conquistarla. Ya, eso es lo que quiero que entiendas. Las emociones básicas vamos a profundizarlas después y vamos a ver también lo que es marketing. ¿Ok? Ayer casi me disparo en la sien porque escuché marketing espiritual, marketing deportivo, marketing sexual. O sea, el marketing se está emputeciendo, ¿te has dado cuenta? Poco a poco se está maleando, ¿no? El único marketing que yo conozco como mercadólogo de la vieja escuela, porque yo egresé en el IPM han salido grandes mercadólogos, incluso Rolando Arellano, es el 1.0, el 2.0 y el 3.0. El resto ya son derivadas, ¿ok? Son herramientas. Y ahora vamos a hablarlo también con qué marketing empresarial vamos a poder utilizar. Vamos a hablar de riesgos financieros y flujos de caja y las escuelas económicas para el cierre, ¿ok? Hasta allí, ¿alguna pregunta o algo que quieran aportar, algo que quieran decir? Con confianza, chicos. Si no hacen preguntas, yo voy a preguntar. Dentro de las emociones básicas, existen 6 emociones. Si quieres apunta, igual te voy a mandar el material por correo. La tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, la ira y el miedo. Estas 6 emociones básicas son emociones que compartimos con los animales, ¿okay? Que las vamos a ver a continuación. Yo te pregunto, tú cuando vendes algo, tú cuando te acercas a las personas, ¿qué emoción vas a utilizar? ¿Vas a utilizar el miedo? ¿Vas a utilizar la alegría y la sorpresa, ¿no? Entonces, de eso se trata esta clase, de poder darle a ustedes alegría y sorpresa. En el caso de gestión de personas, en el caso de gestión de personas, nosotros vamos a utilizar también emociones. Yo recuerdo que tenía una jefa, no voy a decir el nombre de la jefa, pero es una cosita chiquitita, ¿eh? Es chiquitita la mujer, pero tenía un carácter de mierda. De verdad, eso que viene en pomo chico, aplicaba perfectamente. Para que exista, señores, escuchen por favor. Para que exista gestión de personas, debe haber alegría y sorpresa, que es parte también del marketing. Vamos a poner un ejemplo. Una persona cuando está alegre, existen hormonas que son derivadas del cerebro, del hipotálamo, por ejemplo, donde hace que la persona pierda el umbral de la violencia. O existe de repente gente que cuando está feliz se vuelve mucho menos susceptible a los precios. Eso es un ejemplo. Una persona cuando está feliz contagia a la otra persona, y eso se llama neuronas espejo. Las neuronas espejo es cuando tú, por ejemplo, estás bailando en una fiesta, paso, miras al costado y comienzas a copiar el paso. Tú te ríes, ¿no? Muy bien. Las neuronas espejo también es cuando tú bosteces y la otra persona bosteza. Las neuronas espejo es cuando yo me río y tú también te ríes, te das cuenta. Las neuronas espejo funcionan con una emoción que se llama la alegría. Por eso se dice que el ser humano tiene cerca de 300.000 pensamientos al día. Tú te pones a pensar, wow, ¿pensaba tanto? Sí. El ser humano tiene cerca de 300.000 pensamientos al día, de los cuales en su gran mayoría son pensamientos negativos. Así que si una persona se te acerca y tiene de repente la mierda revuelta, tú te ríes y vas a generar que esa persona también se ría. Eso se aplica mucho a gestión comercial. ¿Okay? En el caso de la emoción de la sorpresa, ahora se está aplicando mucho lo que es el marketing de experiencias, o también conocido como marketing experiencial. El marketing experiencial es cuando tú, por ejemplo, vas a un restaurante X y sientes un aroma. Vas al Starbucks y sientes el olor a café. Vas a un restaurante X y te ponen música de fondo. Sin ir muy lejos, tú cuando vas a Apple, no sé si han visto los Apple Store, tú entras, aunque sea a ver los celulares, las paredes son blancas, los andamios son plomos, las luces son tan pero tan gruesas que ya no escuchas tú lo que está pasando afuera, sino escuchas la música que está adentro. ¿Okay? Y eso también se llama la escuela económica de la atención, que propugna y postula y arguye que la atención humana es un bien escaso. Porque mientras yo te estoy hablando en este momento, tú estás viendo tu celular, ¿te das cuenta? Es decir, la atención humana es tan pero tan escasa que ahora los empresarios están buscando captar la atención de los consumidores y de los clientes a través de las emociones y a través de las experiencias, que es algo que vamos a ver eventualmente. Una pregunta, ¿quiénes aquí son ingenieros mecatrónicos? O postulando a miras a ser ingenieros mecatrónicos.
Te hago una pregunta porque hace poco estaba viendo los Transformers y mucho lo relaciono, ¿no? Pues es de hacer robots, creo, ¿no? Me van a disculpar y no es porque es mal, yo soy administrador de empresas y mercadólogo, pero hay algunas cosas que sí me gustaría aprender de usted, ¿no? Esta capacitación, señores, y yo cuando enseño en la UPN y en el Colegio de Economistas, porque también soy docente, lo que trato de hacer es la clase 360 grados. Cuando digo clase 360 grados me refiero a que aprende el caballero del compañero, el compañero aprende de mí, yo aprendo de repente de la persona que está ahí, todos aprendemos al mismo tiempo. Eso se llama clase 360 grados. Bien, sigamos. Esta cosita que ves aquí es el cerebro humano. Aquí se está aplicando resonancia magnética. Resonancia magnética aplicada y te ha arrojado esta fotografía. Esta fotografía refleja la glándula. Esto que ves aquí se llama glándula y esta glándula es la responsable que tú hoy por hoy tengas emociones. Hace 28.000 años, el ser humano cuando era todavía un Homo sapiens sapiens, hoy por hoy ya no somos Homo sapiens, sino somos, según David Fishman, tenemos una inteligencia emocional y una inteligencia espiritual, ya no somos netamente racionales. Hace 28.000 años, esta glándula era más pequeña. ¿Qué cosa quiere decir? Que actualmente vivimos en el ciclo de las emociones y esta glándula se ha hecho cada vez más grande porque somos personas muy emocionales. Eso sí te lo digo con el alma desnuda. Ya no somos seres racionales, somos seres emocionales. Y aquí hay un triunvirato, ¿ya? Y hay un trinomio que quiero que tú comprendas. Existe inteligencia racional, existe inteligencia emocional y existe inteligencia espiritual. ¿Okay? ¿Cómo sería una persona espiritualmente? No me lo preguntes, pero una persona emocionalmente sí sería una persona que sabe gestionar las 6 emociones que te acabo de decir. El día de ayer yo estaba yendo a Seguros Rimac, porque mi empresa había sido convocada para generar una plataforma de e-learning. En Seguros Rimac nos habían llamado nosotros para generar una plataforma de e-learning. E-learning es aprendizaje electrónico. Entonces, mientras yo estaba en el ascensor con mi socio, decía, wow, me siento nervioso. Y mi socio, que es un poco más viejo que yo, agarre y me dice, ¿qué cosa sientes? Siento miedo, le digo. Ah, muy bien. ¿Qué me enseñó allí? Me enseñó a identificar la emoción. En ese momento yo sentía miedo. Yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué siento miedo? Cuando llegué a la entrevista, la gerente agarre y me dice, Fernando, necesito que Solvo cree una plataforma de e-learning, de aprendizaje electrónico, para capacitar a todos los asesores de venta a nivel nacional. Entonces, yo agarré y le dije, el aprendizaje, hoy por hoy, no puede ser electrónico. Y la gerente me mira y me dice, ¿por qué? Yo le contesto, porque hay un déficit de atención. La figura del profesor, de carne y hueso, es totalmente elemental y no puede faltar. ¿Por qué? Porque un profesor que se para enfrente en una palestra o está en un púlpito, siempre va a generar una emoción. Y los profesores que están aquí presentes pueden dar fe de eso, que para poder enseñar, el mejor conducto que existe es la emoción. Y eso lo dice Finlandia. La educación no se transmite de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de emociones y sentimientos. Eso es importante. Le hago una pregunta. Y esta es una pregunta en paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, no. Tú que eres varón, tú que eres varón de la manada, tienes que salir enfrente. ¿Cómo te llamas? Ya, con eso ya te salvaste, bueno, ustedes la pregunta. ¿Cómo te llamas, hijo? Joel, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Y no me cuentes la historia de Sheila, porque es la historia de Sheila que decía, ay, yo no te amo, pero sí me apasionas. ¿Te das cuenta? A ver, Joel. En primera instancia, emociones tengo como entendido que es algo poco duradero, ¿no? Algo del momento, mientras los sentimientos son más largos, un poco más intensos, ¿no? Se podría decir. Sí. Muy bien, Joel, gracias. Chicos, escuchen esto. Cuando una mujer te dice, tú me apasionas, ¿está enamorada? No. Y por ahí una señorita movió la cabeza porque sí lo ha dicho. A mí me lo han dicho varias veces, me ha dicho, tú me apasionas. Y yo de repente, inocentemente, ay, bien, estoy enamorado. Pero no es así, hay una diferencia entre sentimiento y pasión. Cuando hablamos de sentimiento, como dijo Joel, es algo más imperecedero, algo que es sostenible en el devenir del tiempo.
Y cuando hablamos de una emoción es algo flamígero, destemplado, que tiene altas y bajas. Nosotros debemos generar que las personas tengan un sentimiento. Un sentimiento se forma a través del cúmulo o a través de la simbiosis o a través de, juntar emociones. Eso es importante. Las empresas hoy por hoy, señores, están prodigando o están propugnando que sus consumidores y sus clientes ya no sean simples clientes, sino sean fans. ¿Por qué? Porque un fan te perdona todo. ¿Cuántos aquí son fans de Alianza? Yo alzo la mano y yo también alzo. Neurón espejo, te das cuenta. No, pero vamos a ver en serio, ¿eh? ¿Quiénes acá son hinchas de Alianza? Ah, por eso. No, mentira. Pero te das cuenta cómo es la nota. La nota es que mientras tú seas un fan de tu equipo, vas a perdonarle todo. Porque ese equipo te ha generado en ti sentimientos. Nosotros aquí en Perú tenemos algo que es muy, digamos, arraigado hacia la Inca Kola. La Inca Kola nos genera un sentimiento, ¿te das cuenta? La chela también. El punto que quiero llegar es que hay algunas marcas que saben muy bien esta diferencia que existe entre emoción y sentimiento y te generan sentimientos para que tú te puedas vincular más. Y ya no seas un simple cliente, sino seas un fan. ¿Te das cuenta? Cuando tú eres un fan, te perdonas todo. Vas a un concierto de repente de los Rolling Stones y Mick Jagger ya está viejo y ya está en las patas y ya no vale la pena ir a verlo, pero tú vas y estás contento y pagas tus $1,800. No es mi historia, por si acaso. Entonces, porque eres un fan, te das cuenta. Eso es importante. Por ejemplo, los Beatles, me gustan 2 o 3 canciones, pero yo tengo un amigo que le encanta los Beatles, hasta las canciones más horribles. ¿Por qué? Porque es un fan. Te acercas a un pata y le dices, oye, ¿cuál tomas tú, Cristal o Pilsen? No, yo tomo Cristal, borracho mierda, le dices, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es el tema? Para mí, la que sabe la Pilsen sabe igual. Pero él dice, no, tiene un sabor extraño, tiene un sabor exquisito. Tiene algo que no sé, no sé si les ha pasado esa conversación. ¿Por qué? Porque ese pata no es que sea borracho, sino que es un fan de la Cristal. ¿Te das cuenta? Pero sí pasa, sí pasa. Tú te ríes porque en el fondo sabes qué te pasa. Muy bien. ¿Qué sucede en el cerebro de las personas cuando están alegres? La curva de aprendizaje se vuelve más rápida. Cuando tú eres jefe, cuando tú eres gerente, cuando tú eres de repente un jefe regional, tienes que hacer que las personas sean más productivas, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunta básica. A mí me gusta mucho hacer pensar a las personas. ¿Por qué tengo que hacer que las personas estén alegres? Porque sean más productivas. Eso es básico. Hay una frase muy bonita que dice así: no es lo mismo 20 personas trabajando con el 100% de su capacidad que 100 personas trabajando con el 20% de su capacidad. Como un teorema de Pareto, te das cuenta. ¿Cómo hago yo que las personas sean más productivas? A través del clima laboral, a través del ambiente, a través de la gestión de personas. Y esto va a decantar en que esas personas sean productivas. ¿Por qué? Porque una persona que está motivada es mucho más productiva. ¿Cómo motivas a las personas? A través de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las 5 variables según Daniel Goleman y Howard Gardner de la inteligencia emocional? Te digo una. Cuando Natalia Málaga se para enfrente y putea a sus chicas, ¿qué está generando? ¿Está generando qué? Motivación. Eso es falso. Lo que está generando es una condicionante. Una condicionante de que si yo no te puteo, tú no haces absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Entonces, esas personas, ¿cómo se van a sentir? Mientras que no haya el estímulo, ellas van a seguir trabajando igual. ¿Te das cuenta? Por eso es que ella las está volviendo dependientes a ese estímulo. Y eso es algo que nosotros los peruanos tenemos arraigados hace más de 500 años cuando llegaron los españoles. Al punto que quiero llegar es esto. Las variantes que matizan la inteligencia emocional son 5. Una es la motivación, otra es la empatía, otra es el efecto rapport, que te la voy a explicar. La motivación, la empatía, la comunicación efectiva, el ágape, el interés genuino y la asertividad. Eso dice Daniel Goleman, pero como te digo, yo no solamente me limito a leer, sino también me limito a asociar otras cosas. Yo pienso que Daniel Goleman se equivocó, porque la motivación no puede ser considerada como una variante de la inteligencia emocional. Deberíamos considerar la automotivación. ¿Te das cuenta del superlativo? El superlativo es, yo no necesito que alguien me esté diciendo, oye, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Porque hay una diametral diferencia entre animación y motivación.
La animación es una emoción, pero la motivación es un sentimiento. Y el superlativo del sentimiento va a ser la automotivación, porque yo mismo me voy a dar cuenta que no necesito que me estén diciendo las cosas para yo hacerlas. Y eso aplica mucho con las jefaturas. Hay personas que necesitan que periódicamente les tengan que estar diciendo haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, porque si no, no lo hace. Entonces nosotros como colaboradores o nosotros como empresarios tenemos que comenzar a ser proactivos y comenzar a hacer las cosas solas a través de una automotivación. Una persona cuando está alegre aprende mucho más rápido. Una persona cuando está feliz aprende mucho más rápido. ¿Y eso por qué? Porque tiene buena actitud y producto de su buena actitud su curva de aprendizaje se vuelve más corta. Dice así, estimula la memoria, favorece las relaciones interpersonales y etc. Estimula la curiosidad, sensación de flexibilidad. Y acá hay algo muy importante que dice acá. Una persona cuando está alegre se vuelve menos sensible a los precios. Y esto acá priva mucho de lo que es mercadotecnia. Dentro del marketing existen las famosas 4 P's que ustedes deben haber visto, que es producto, precio, plaza y promoción. Pero te mencioné que ahora hay 4 más, que son process, productivity, person y civical evidence, que luego se les voy a mandar por correo qué significa cada uno. Al punto que quiero llegar es que para que exista una gestión comercial, llámese promotion o promoción, debe haber siempre alegría. ¿Cómo tú extrapolas la alegría? A través de una sonrisa o a través de repente del servicio. Una persona cuando está feliz se vuelve mucho menos sensible a los precios. ¿Esto se interpreta cómo? Se interpreta que cuando un asesor atiende bien a una persona, esta persona le puede decir, oye, te doy y aparte te doy también la propina. O de repente tú le cobras 20 soles y no te dice, no te pide rebaja, no te pide descuento. Eso es lo importante en el marketing. ¿Y por qué digo marketing? Porque es importante que ustedes también cuando tengan su empresa hagan gestión de marketing o marketing mix. Vamos a hacer una charada y sí me gustaría que vayan preparándose entre ustedes, porque uno de ustedes va a salir enfrente y vamos a hacer una charada. ¿Qué sucede con las personas cuando están sorprendidas? Dice así, la mente se pone en blanco, se genera un anclaje, una apertura, un sentimiento y se enfoca para memorizar un evento. Yo te voy a explicar más o menos cómo puedes generar sorpresa. Yo recuerdo en una ocasión que yo soy una persona picaflor, te lo digo así. ¿Cuántos aquí hemos sido picaflores? Alcen la mano. Digan la verdad. Se ríen ustedes, ¿no? Yo cuando era más joven era picaflor. Hoy por hoy tengo ya pareja estable, pero... Está por ahí, está por ahí. Hola, amor. Hoy por hoy tengo pareja estable, pero al punto que quiero llegar es esto. Yo recuerdo una ocasión que estaba yo muy enamorado y cometí... Hoy por hoy no sé nada de ella y creo que hasta me odia, pero le regalé 12 rosas, así le dije, te voy a enviar a ti 12 rosas y el día que la última rosa se marchite, ese día dejaré de amarte, así le dije, te voy a enviar a ti 12 rosas y el último día que la rosa se marchite, dejaré de amarte. Entonces yo muy astutamente dentro de las 12 rosas había puesto una rosa de plástico que hasta ahora la tiene y el asunto es que nunca se marchitó, ¿no? Pero ya no me ama, yo tampoco. Entonces, cuando yo le entregué el ramo de rosas, ella vio la carta, vio la rosa de plástico y se sorprendió. Y a veces cuando nos encontramos, ella ahora me odia, ¿no? Pero cuando nos encontramos, ella me dice, oye, Fernando, eso que tú hiciste, nadie nunca más lo hizo en toda mi vida. Ya le quedó, te das cuenta. Cuando tú generas una sorpresa, logras que esa persona te recuerde siempre. Una sorpresa positiva, obviamente, ¿no? Porque así como hay sorpresas positivas, también hay sorpresas negativas. Te voy a contar un caso de una sorpresa negativa. Las sorpresas negativas generan engramas. Dentro de la psicología clínica se le conoce como engrama. ¿Qué cosa es un engrama? Un engrama es cuando tú estás hablando con una persona y dices cualquier cosita y la persona se queda así. ¿Qué? Porque está evocando, está recordando. Yo salía con una chica también. Y esta chica tenía un trauma, que yo me enteré después, estaba con psiquiatra. Ella agarra y estuvimos 4 años de amigos. 4 años de amigos. 4 años de amigos. Mira, 4 años de amigos. Y cuando decidimos formalizar, duramos 7 días de enamorados. ¿Qué pasó?
que ella, te hablo cuando yo era mucho más joven, ¿no? Que ella, al séptimo día, siempre terminaba sus relaciones sentimentales, al séptimo día. Por eso es que ella trataba de hacer novelesca y trataba de dilatar mucho el tema de la relación de amigos. Porque solamente duraba con sus enamorados 7 días. ¿Por qué? Porque un 7 de julio, cuando ella tenía 14 años, murió su papá. Y esa experiencia le generó en ella un engrama. Actualmente está soltera, obviamente, ¿no? Pero al punto que quiero llegar, que hay experiencias que son tan pero tan malas que quedan profundas en la psique de la persona y se genera un engrama. Y en su contraposición también nosotros podemos generar sorpresas. La mente humana es muy bonita, pero tenemos que aprender a utilizarla. ¿Okay? Vamos a un pequeño jueguito. Luego voy a retroceder, pero quiero animarlos un poco. ¿Alguno de ustedes ha jugado charada? ¿Sí? ¿Ha jugado charada? Voy a preguntar otra vez. ¿Alguno de ustedes ha jugado charada alguna vez en su vida? ¿Sí? A ver. ¿Quiénes aquí juegan Dota 2 con el ban? ¿Sí? ¿No juegan? Half-Life. ¿Sí? Left 4 Dead. Counter-Strike 1.6. Counter-Strike Condition 0. Ya, con ese te mato. Tekken Tag. Yo juego con Brian y con Lau y te destrozo. De verdad, te lo juro, acá con Jerry combatíamos unos juegos de Tekken. Muy bien. Keywords o charada, son palabras claves. Vamos a escoger, a ver, a través de la suerte, ¿ya? O de democracia. Joel, di un número, por favor. 14. 14, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doctor, ¿cómo te llamas? Cristian. Fuerte el aplauso para Cristian. Pasa en frente. Cristian sale por presión social, porque naturalmente no puede decir no. En su interior él no quiere salir. Ese es el asunto. ¿Cómo estás, Cristian? Disculpame, yo sé que me vas a odiar, pero tengo que hacerlo. Cristian, tú vas a mirar hacia allá, no vas a voltear, ¿correcto? Yo lo que voy a hacer es, no puedes voltear, porque si volteas vas a ver la palabra. Yo voy a proyectar una palabra aquí, y el público asistente, evidentemente, no le va a decir la palabra, pero sí le va a decir algunas pistas. Si son dos palabras, va a decir dos palabras y comienzas a decir, ¿ok? Vuelvo y repito, el público asistente le va a decir las características, va a decir cuántas palabras tiene, si son dos palabras, etcétera, pero no pueden decir la palabra, una típica charada, ¿ok? Ahí va, a la voz de tres. A ver. En este momento, Cristian, no voltees. En este momento, Cristian, detrás tuyo hay una palabra. Esa palabra no te la podemos decir. Tus compañeros te la van a tratar de decir a través de evocación de características. Y tú inmediatamente la chapas al vuelo y lo que tienes que decir es la palabra final. Joel, tú que eres mosca, dinos, por favor, con tus propias características, ¿cuál es la palabra que está ahí? ¿Puedes utilizar el micrófono? Si no entendí, está... A ver, yo te voy a ayudar. A ver, Cristian. La palabra que está atrás tiene que ver con las empresas, tiene que ver con los mercados, tiene que ver con las 4 P's, tiene que ver con Philip Kotler, el padre del... A ver, Rolando Arellano, ¿has escuchado hablar de él? Cristian, voltea, por favor. No te vayas todo. Señores, yo le pregunto aquí al público asistente. ¿Marketing debería estar limitado solamente a la administración de empresas o debería ser algo más global? La respuesta parece ser tácita porque creo que existe hasta marketing internacional. ¿Okay? Así que yo les sugiero lo siguiente. Nosotros como ingenieros también debemos hacer marketing. Marketing no equivale a ventas, marketing no equivale a publicidad. Marketing equivale a una herramienta administrativa que sirve para generar dividendos. Y ahora voy a explicar el porqué. Cristian, vamos a hacer una más y continúo. Mirando el pasillo. Vamos a darle a Cristian energías como a través de un fuerte aplauso que está medio partiendo. Muy bien. No miren, Cristian, por favor. Difícil, ¿no? Difícil. Pero no es tan difícil. Yo lo voy a ayudar.
interesante. Atrás tuyo hay dos palabras. En este momento yo estoy caminando por la punta de la palestra. Me puedo caer, ¿verdad? Estoy cometiendo un... Ya, no, tú la complicas más todavía. En este momento yo voy a cruzar la pista cuando el semáforo está en rojo. Ya, se interpreta como imprudencia. Vamos a imaginar que yo estoy de repente caminando en una cuerda floja y abajo hay cocodrilos. Estoy cometiendo un riesgo. Muy bien, primera palabra, riesgo. Vamos a poner un ejemplo. En este momento tú eres el gallo del gallinero y eres la persona que tiene más jale en la uni. ¿Okay? Tienes una buena... Vamos a voltear otra vez, ¿ya? Yo tengo programado todavía hasta las 5:30, ¿ya? Así que vamos a tratar de ser puntual. Vamos a aterrizarnos un poco ya a lo que es la gestión, netamente. Quiero que me escuchen esto porque lo que les voy a decir es la mata. Lo más importante, Cristian, gracias. Gracias, Joel. No, gracias, no. A ver, dentro de las empresas, sean pequeñas o chicas, van a existir 7 riesgos. Primero te los voy a decir y luego vas a apuntar. El primer riesgo que existe es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional es cuando, por ejemplo, yo soy un vendedor y atiendo mal a la gente y estoy generando un riesgo a la empresa, ¿verdad? ¿Quién tiene carro aquí? ¿Tienes tu carro? ¿Qué marca es tu carro? ¿A cuánto venderías tu carro? Te voy a demostrar que yo soy un buen vendedor. ¿Cómo te llamas, perdón? Héctor. Héctor tiene un Kia y quiere venderlo a $100. ¿Quién lo compra? Perfecto. En este momento yo como vendedor estoy ganando mi comisión. Tú como cliente estás ganando porque te estás comprando un Kia a $100, pero la empresa Héctor está perdiendo, ¿te das cuenta? Estoy generando un riesgo reputacional. El primer riesgo que existe como empresario es el riesgo reputacional. Vamos a enfocarnos a las finanzas. ¿Qué pasó con Caja Señor de Durén? No sé si han escuchado de Caja Señor de Durén. Caja Señor de Durén fracasó, ¿verdad? Quebró. Vino la SBS y le quitó la licencia. La SBS, la Superintendencia de Banque Seguro y AFP. ¿Qué pasó con Caja Señor de Durén? Caja Señor Durén estaba dando créditos a sola firma, y tú cuando das créditos a sola firma, el cliente no valora, cree que está regalando la plata. Yo estaba dando crédito, y esas personas no me pagaban. Como esas personas no me pagaban, la empresa Señor de Durén, la Caja Señor de Durén, quebró. ¿Qué pasó? Hoy por hoy, los gerentes y los presidentes del directorio de Caja Señor de Durén no pueden poner ninguna empresa financiera, porque su reputación se encuentra mermada, su reputación se encuentra menoscabada, ¿te das cuenta? Eso se llama riesgo reputacional. Puedes apuntar. Hay otro riesgo que se llama riesgo operativo. El riesgo operativo es cuando, por ejemplo, yo, que soy el área de créditos, da un crédito a sola firma y el área de cobranzas aumenta su índice de morosidad. El riesgo operativo es cuando tu profesor te enseña mal y tú sales y no sabes responder. Eso se llama riesgo operativo, es cuando, por ejemplo, se cae el efecto dominó. Todo comienza a caerse. Eso se llama riesgo operativo. Riesgo de crédito, porque tú comprenderás que algunas empresas venden al contado, venden al crédito y venden a consignación. Riesgo de crédito es cuando, por ejemplo, el caballero de polo rojo viene a pedirme un crédito y yo no hago una evaluación crediticia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Banco Azteca, yo me iba a cobrar en mi moto hasta San Genaro. ¿Quiénes viven en Chorrillos? Deben conocer San Genaro 1, San Genaro 2. San Genaro 1 es un cerro, San Genaro 2 es otro cerro. San Genaro 3 es un cerro más alto, yo iba a cobrar San Genaro 4. Entonces, estaba con la moto y habían, tú sabes que cuando ves zapatillas colgadas en los cables, ¿qué cosa es? ¿Cómo? Venta de droga. ¿Tú cómo sabes? Muy bien, puede ser eso, gracias.
Cuando tú vas por un lugar y ves en un poste que hay zapatillas colgadas, es el punto donde venden droga. Entonces, en el puro San Genaro había puras zapatillas, una tienda de calzado en el techo. Estaba con la moto y me tocaba ir a cobrar a alguien, ¿no? Toco la puerta para ir yo a cobrar. Toco la puerta y sale una persona y yo le digo, oye, varón, he venido a cobrarte, ¿no? El pata sale sin polo con un corte así tipo de Yankee. Esos cortes así bien finitos, así. Entonces el pata sale y me dice, ¿por qué no han venido antes a cobrarme? Y yo lo miro y le digo, no, que tu responsabilidad es que vayas a pagar. Y le expliqué, ¿no? Esa persona tenía capacidad de pago, pero no tenía voluntad de pago, ¿te das cuenta? Eso se llama riesgo de crédito. Riesgo de crédito es cuando tú no mides la capacidad ni la voluntad de pago. La capacidad de pago se mide a través de la solicitud de boletas. Y la voluntad de pago se mide a través de la cuota inicial. Si yo como interesado o postulante a un crédito doy una cuota inicial más alta, es porque naturalmente quiero pagar, ¿te das cuenta? Luego va a existir el riesgo de liquidez. Yo me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, voy a un lugar X, las personas quieren reírse, y no está mal, pero también debemos entender que hay temas que son netamente de gestión. Es como tú cuando, por ejemplo, vas a un bar y el barman comienza a hacer malabares. Tú no te tomas el malabar, tú te tomas el trago, ¿te das cuenta? Entonces, hay una gran diferencia entre fondo y forma, fondo y forma. Hay que buscar el fondo de la capacitación. Te estoy dando el fondo. Otro riesgo es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es cuando tú, por ejemplo, como empresario, para gestión integral de negocios, mensualmente tienes que pagar tu planilla, tienes que pagar tu nómina, tienes que pagar tus costos variables y semivariables, porque ya hemos hablado que no existen costos fijos. Te hago la pregunta. ¿No es un riesgo de liquidez el que tú tienes que afrontar? ¿Un riesgo de liquidez ante la posible pérdida o ante la posible no pago de las obligaciones que tú tienes? Tienes que pagarse. Eso se llama riesgo de liquidez. Mensualmente tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar la nómina, tienes que pagar la planilla, tienes que pagar los proveedores, XX cosa. Eso se llama riesgo de liquidez. Luego existe el riesgo de mercado o el riesgo país también. Venezuela tiene un riesgo país alto, ¿verdad? Pregunto, ¿Venezuela tiene un riesgo país alto? Por supuesto. Para que no exista riesgo país, tiene que haber tres cosas. Toca el brazo de tu pana que se está durmiendo acostado. Para que exista riesgo país, debe haber tres cosas: paz social, estabilidad jurídica y predictibilidad en las reglas de juego. ¿Okay? La pregunta es esta: ¿Venezuela tiene paz social? No. ¿Tiene estabilidad jurídica? No. ¿Tiene predictibilidad en sus reglas de juego económico? No. Tiene un riesgo país muy alto. Ese riesgo país nosotros también lo teníamos en el primer quinquenio del gobierno de Alan García, cuando teníamos nada más y nada menos que 2.700% de inflación. Mira esa flor, 2.700% de inflación. Eso se llama riesgo país, también se le conoce como riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado está ácido, hay mucha especulación económica. Luego tenemos el riesgo legal. El riesgo legal es cuando tú, por ejemplo, incumples un contrato e Indecopi te puede hacer una demanda o una contrademanda. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre reclamo y denuncia. Eso se llama riesgo legal. Cuando tú incumples algo con tu cliente, puede caerte UITEX, una unidad impositiva tributaria que hoy por hoy equivale a 4.050 soles. Si lo sabes, que sube 100 soles cada año, ¿verdad? Perfecto. Hemos visto riesgo de crédito, hemos visto riesgo país, hemos visto riesgo reputacional, riesgo de liquidez, hemos visto riesgo operativo, riesgo de mercado, que es lo mismo, y vamos a cerrar con el riesgo de... Hay un riesgo más, no sé si lo saben. Todo lo que te he dicho engloba dentro del riesgo financiero. ¿Ya? Bien, señores, voy a cerrar con esto de aquí. Hoy por hoy, necesitamos personas, no que necesariamente tengan una empresa y comiencen a facturar, sino que hagan también responsabilidad social, porque eso equivale a marketing social. Esta frase es muy bonita. Quiero que se gaste más tiempo y dinero en el diseño de un producto excepcional, en lugar de tratar de manipular psicológicamente las percepciones mediante una publicidad costosa. No sé si han escuchado esto del neuromarketing. Yo soy enemigo del neuromarketing, porque el neuromarketing busca, entre comillas, inocular
paradigmas y prejuicios de nuevo cuño en la mente del consumidor, que son los famosos insights del consumidor, desnudando la mente humana. Eso no se hace. Lo que se hace es, como dice Joaquín Sabina, hay una frase muy bonita de Joaquín Sabina que dice: a menos sustancia, cuando tu producto tiene menos sustancia, van a tener muchos detalles. Enfóquense siempre en el producto. No se enfoquen tanto en la forma, sino enfóquense en el fondo. Fuerte el aplauso por ustedes, chicos. Gracias. La Universidad Nacional de Ingeniería y la universidad en general, una de las funciones principales es la formación académica. Y en ese marco, el Centro de Extensión y Producción Social viene desarrollando este ciclo de conferencias en que hasta hace unos años no era común o casi no existía este tipo de temas como en gestión de negocios. Por eso quiero yo saludar particularmente la presencia masiva en esta pequeña aula y el interés que demuestran en este tipo de conferencias. Importante el tema de la motivación y la automotivación para este tipo, en este caso, de emprendimientos. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Henry Lunja para completar el tema de gestión de negocios. Él es coach de la empresa también Solo Solution, abogado de la Universidad San Martín de Porras y capacitador comercial y financiero. Entonces recibamos con fuerte palmas, por favor, aplausos para Henry Lunja. Está procesando ahorita su exposición y aprovecho para poder anunciar también que colega de ustedes, colega de todos nosotros, Proyecta Uni está convocando a un concurso de proyectos y papers. Esto ya se lanzó también por las redes y próximamente ya estamos organizando lo que significa Recicla Uni, porque lo que nosotros queremos a través de este plan de desarrollo de responsabilidad social universitaria es que la universidad sea ecoeficiente, es decir, cómo hacemos para la segregación, para el buen uso del campus universitario y que cada cartón vaya donde corresponda, a papeles, cada plástico a su respectiva cubeta, igual cada vidrio, cada botella. Eso es lo que vamos a generar, esto va a ser una campaña, va a tener su proceso y es el anuncio que les hago para los próximos eventos que vamos a desarrollar. Recibamos nuevamente con aplausos al licenciado Sánchez. Buenas tardes con todos. A ver, en mi casa me enseñaron que cada vez que tú ingresas a una casa y saludas, ¿verdad? Tienes que responder, ¿correcto? A ver, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Un poquito más, a ver, creo que no han almorzado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de todos nosotros que estamos aquí hemos almorzado? ¿Todos? Levanten la mano entonces. A ver, ¿cuándo se han bañado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, gustaba algo? ¿Sí? A ver, ¿qué dice aquí? A ver, lo escucho. ¿Qué dice ahí? El negocio que no ves. El negocio que no ves. Mi compañero Fernando Carranza, disculpe que estoy un poquito mal. Ayer he estado con fiebre hasta altas horas de la noche, así que voy a hacer un esfuerzo en hablar fuerte. El negocio que no ves.
estrés es algo que constantemente sucede día a día y nosotros no lo percibimos. Lo que he hecho en este momento es llamar primero tu atención. ¿Está bien? Y te voy a hacer alguna pregunta. ¿Cuántos de nosotros en lo largo de nuestra vida hemos tirado algo al piso? Una basura, no sé, una cosa. Y si me dices que no, me estás mintiendo. Voy a terminarme todo el agua mientras levanta la mano. Voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado en algún momento una cosa al piso? A ver, levante la mano. Yo levanto la mano, también lo he hecho. Ya, ahora, la segunda pregunta. ¿Cuántos de todos ustedes, de los que han botado al piso, lo han recogido? Levante la mano. Va disminuyendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de todos ustedes que han tirado algo al piso, lo han recogido, lo han vendido a una recicladora y han obtenido un dinero de por medio? Levante la mano, no se sienta vergüenza. Hoy por hoy, las empresas se están innovando lo que es la gestión justamente de cuidar el medio ambiente. Hoy por hoy hay reestructuración industrial donde ahora la carrera justamente de ingeniería ambiental no era muy visto. Hoy por hoy esa gente que nadie quería postular a esa carrera se está pudriendo en plata. ¿Por qué? Porque están necesitando de ellos para poder cuidar el medio ambiente que justamente nosotros estamos aprovechando de ello. Justamente, copien o grábense este texto que dice aquí, el negocio que no es. Porque mi compañero te ha dado todo el fuerte de información conceptual para poder tú manejar justamente todo lo que tú tienes que asumir como empresa. Yo lo que te voy a enseñar en esta noche o parte de la noche es justamente cómo encontrar ese enfoque y cómo direccionarte y cómo demostrarte a través de tesis, conceptos, que es real. Recuerde, lo que nosotros hacemos es conceptualizar lo vivido. Lo que tú vives, yo lo conceptualizo. Y escribimos libros y lo firmamos afuera y nos dan dinero por él. ¿Te das cuenta? Nosotros lo que hacemos es conceptualizar lo vivido. Vamos a ver justamente eso. La vaca que todos tenemos. Por ahí alguien nos decía ternera. La vaca que todos tenemos. ¿Qué es esa vaca que todos tenemos? Bueno, primero te enseñé cómo demostrar hacer negocio. De algo tan simple que tú no percibías y no lo veías, como recoger la basura y poder reciclar y ganar dinero. Ahora te voy a demostrar cómo salir de tu etapa de estado de confort, que es algo que también te enseña en las universidades en los primeros ciclos, sobre todo en marketing. Salir de tu zona de confort. ¿Y saben cuál es la zona de confort que todos tenemos? Es esa vaca. Es esa bendita vaca que no la podemos eliminar. Henry, pero no entiendo. ¿Qué significa? Veo la imagen de una vaca y te veo ahí relacionado y no te veo casi igual. No, no te preocupes. No pretendo esto. Lo que pretendo es que puedas tú identificar cuál es esa vaca que no te impide ser un emprendedor de éxito y tener tu propio negocio. Te voy a explicar a través de un video. ¿Sí tenemos audio aquí? Espero que sí, porque eso ayudaría bastante para poder comprender el video que vamos a ver. ¿Hay audio? Si no hay audio, no hay problema. ¿Tiene? ¿Sí? Okay. ¿Les va a parecer interesante este video? Si alguno lo hemos visto, es recordar. No importa, no importa, ¿ok? Yo voy a explicar lo que vamos a ver en este video. Aquí vemos a un mentor con su discípulo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos día a día cuando vamos a la universidad? Aprendemos de aquellos que tienen mucho más experiencia que nosotros. Y a través de sus experiencias, nosotros vamos a ir forjando nuestro propio destino. Esta persona le explica a este joven que hay la posibilidad de nosotros salir de esa zona de confort. Pero para poder salir de esa zona de confort, tenemos que matar muchas veces algunas cosas de nuestra propia vida o del día a día que nosotros hacemos. Y entre una de estas, justamente, es una vaca.
El mentor le pide a su alumno que traiga un rifle. Él trae el rifle y no entiende por qué quiere que traiga el rifle. Ven al joven a ti, tiene un rifle en sus manos y le dice, ¿qué vas a hacer acá? Y él le dice, mira allá a fondo. ¿Y qué vemos? Vemos una vaca. ¿Ven aquí? Ok. ¿Ven el estado donde vive esa gente? Es un lugar humilde donde hay una vaca. Esta familia solamente tiene esa vaca y vive, mira, de manera deplorable. Y mira cómo la soba, la que dice la vaca, le pone mucho énfasis a esta bendita vaca. Y él le dice, mira esa familia, depende y subsiste de esa vaca. A través de esa vaca, él o su familia puede subsistir vendiendo lo poco o los pocos litros que saca de esta vaquita. Entonces él dice, mira lo que vamos a hacer. Las personas se retiran a vender la leche que pobremente sacaron de esta vaca. Y le dice, pásame el rifle. Y entonces empieza a sacar el rifle que le había traído el alumno. Y el alumno dice, ¿tú estás loco? ¿Qué vas a hacer con ese rifle? Él prepara, calienta motores el maestro y apunta directamente ¿a dónde? ¿A quién? A la vaca, así es. Está apuntando hacia la vaca. ¿Y qué creen que hace? Así es. Dispara y mata a la vaca. El alumno se siente, obviamente no entiende por qué hace esto. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas. O por qué tengo que estudiar hasta tarde. O por qué me dicen que tengo que leer tal libro o tal libro. O por qué tengo que hacer alguna reseña. Un año más tarde, el mentor lo cita nuevamente al alumno. Y le dice el alumno, ¿por qué me traes nuevamente a este lugar? No quiero recordar lo que pasó hace tiempo. Y él dice, mira, te voy a enseñar algo interesante. Bueno, el alumno renegando, va con el maestro. ¿Dónde está el lugar pobre que estaba? Una mansión y un foro ahí, por ahí cuadrado. Y le dice, mira, ¿dónde está la casa que hace tiempo habíamos visto hace un año? ¿Dónde está? Te voy a enseñar algo, le dice. Te voy a pedir que vayas a esa casa y preguntes por las personas que vivían ahí y tenían esa vaca. Dice, pero ¿por qué no? O sea, no creo que estén aquí. Yo creo que se habrían ido a otro lado, perdieron su casa, perdieron su dinero, perdieron todo. Y ya no habría sentido que vaya a tocar esa casa. Él insiste, dice, anda. Este joven va, toca la puerta y sale un señor para atenderlo. Él le pregunta al señor, señor, disculpe, aquí vivía una familia humilde, tenía una vaquita por aquí, y quisiera saber si sabe algo de ellos, ¿no? ¿Qué sucedió con ellos, ¿no? Después que pasó algo por ahí. Porque yo vi que mataron una vaca. Yo estuve caminando por ahí, yo no maté la vaca, pero yo estuve caminando por ahí. Y él dice, sí, el de la vaca era mía. Yo era el dueño de esa vaca, el que estaba con gorra y acariciaba la vaca. Y él le dice, gracias, no sé quién será esa persona que mató mi vaca, pero gracias a que mató mi vaca, no tenía otra cosa que hacer. Así que con mi familia empezamos a cultivar verduras. Nos fue tan bien la cosecha de verdura que empezamos a vender y había más inmigrantes como nosotros que necesitaban trabajo y por ser inmigrantes no podían tener un trabajo formal en Estados Unidos. Les empezamos a dar trabajo. Nos fue tan bien que hicimos una sucursal. Empezamos a formalizarlo y hoy por hoy tengo una cadena corporativa. Y tienen esa casa, y tienen ese carro, y tienen el dinero que ellos desean tener. ¿Y todo por qué? Porque justamente mataron a esa vaca. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿todos tenemos una vaca? Todos van a decir, ¿todos tenemos una vaca? Sí, no me hagan el mmm. Ya, ok. Así es, todos tenemos una vaca. Lo importante es identificar cuál es, cómo es, y qué es lo que tengo que hacer para eliminarlo. Al hacer eso, puedo salir de mi zona de confort. Al hacer eso, puedo entrar justamente a la otra etapa.
Suena bonito decirlo, contarlo, Henry, hay videitos, bacán, pero acentúale la realidad. Quiero que me demuestres realmente si eso sucedió o puede suceder, o yo puedo ser un emprendedor de éxito, o puedo ser un gestor de negocio. ¿Ok? Van a leer conmigo este texto, ¿ok? Dice, la Lima de mediados de los 60 estaba plagado de basura, ¿correcto? Aquellos que son de la profesión de los 60, no voy a pedir que levanten la mano, ¿ok? Para no hacerles roche, ¿ok? Pero en ese tiempo, la basura abundaba constantemente. No había el sistema de control que hoy tenemos, como es el reciclaje, camiones de basura y todo lo demás, ¿ok? Entonces, al haber tanta basura en tantas zonas como, por ejemplo, Comas, El Agustino, Cercado de Lima, La Victoria, Ate y otros distritos, era tanto que las mismas municipalidades no sabían qué hacer. ¿Ok? Muy bien. En esos años, cuando no estaba de moda, como lo mencionaba, el reciclaje ni la cultura verde, una muchacha moyobambina, algunos habrán visto este reportaje, que no llegaba ni a los 20 años. ¿Cuántos aquí tienen menos de 20 años? Levante la mano. ¿Cuántos tienen menos de 20? ¿19? ¿18? Ok, de 17 viene con su papá, ya. Está bien. Esta moyobambina, que tenía 20 años, decidió venir aquí a Lima, porque muchos de nosotros tenemos familia en provincia y muchos de nosotros somos provincianos que hemos venido aquí a conquistar Lima, ¿correcto? Y los limeños tampoco no se sientan ahí aludidos, ¿ok? Porque también tenemos esa garra de querer seguir adelante, eso es propio de un peruano, ¿ok? Entonces, esta moyobambina de 20 años, cuando vino, vio una oportunidad donde todos veían basura y decían, no, mejor me mudo por Miraflores, más tranquilo, mejor me vivo por Casuarinas, cuando vive Fernando Carranza, ¿eh? No, esta moyobambina dijo, acá veo oportunidad, aquí la hago. Ella no dijo, no, mejor me regreso a mi Moyobamba, donde hay áreas verdes, donde puedo respirar aire limpio, donde estoy tranquilo, donde no hay smog, donde no hay basura, donde no hay ruido, no hay nada. No, ella dijo, acá hay oportunidad para desarrollar. ¿De quién estamos hablando? De una persona que se llama Albina Ruiz. Esta persona llegó a tener uno de los premios más destacados a nivel mundial. Inclusive investigando un poco más de esta señorita, esta señora, mejor dicho, porque tiene dos hijos, ha alcanzado a tener un grado de honor y un premio que llega al nivel de personas como Thomas Edison. ¿Quién es Thomas Edison? Sí, porque gracias a él, así es. Y también Alexander Graham. ¿Quién es Alexander Graham? Si no, gracias a él le puedes hablar con tu enamorada, ¿no? Y el hombre dice, no, por culpa de él, ya sabe dónde estoy, ¿no? Porque antes, en mis tiempos, no había eso, pues, ¿no? No había tanto el tema de celular, era un lujo el tener celular, así que caleta, podías estar en otro lado y no te ubicaba hasta que te veía, ¿no? Ahora ya no, ahora te mapea, hasta te pone GPS para saber dónde estás, ¿no? Ok, pero bueno, esta señora Albina Ruiz vio área de oportunidad cuando tenía menos de 20 años, y hoy por hoy, esta señora viaja a nivel mundial dando cátedra de toda su experiencia adquirida a través de una universidad como ustedes. Porque esta persona también se capacitó como ustedes, estudió como ustedes, se esforzó como cada uno de ustedes. A veces decimos, queremos tirar la toalla, ya no quiero seguir estudiando, me canso. Mejor me copio a mi amigo. No, ¿ok? Ese esfuerzo va a tener rédito, joven, señorita. Y ese rédito que tú vas a tener justamente es a través de la constancia. Y para ello necesitamos justamente un apoyo técnico. Ahí está la señora para que la puedan conocer. Muy guapa la señora. Así es. Y algo que me parece muy, muy asombrante de la señora es que ella sigue trabajando en esta empresa. A pesar de que se viaja por todo el mundo, tú la puedes encontrar en su recicladora. Y la puedes encontrar chambeando con su gente, separando plásticos, hojas y otras cosas. Y puede estar caminando por ahí como nosotros,
Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de conocer bastantes empresarios, gerentes, gente élite, y todos siempre tienen alguna frase especial. Por ejemplo, yo tengo un amigo que viaja por todo el mundo, trabaja y le brinda servicios a las aseguradoras más grandes, y gracias a él, las aseguradoras más grandes también pueden subsistir. Y él me dijo algo: Henry, para yo generarme un objetivo, tengo que generarme una necesidad, decía. Esa es su frase de él. ¿Por qué? Porque a través de eso yo me esfuerzo para poder cubrir esa necesidad que yo necesito satisfacer. Otra persona que también conocemos en el ámbito social, justamente era Steve Jobs. ¿Qué decía él? Acostúmbrate a convivir con el fracaso. Acostúmbrate a vivir con el fracaso. ¿Por qué? Porque si tú convives con el fracaso, y lo relaciono y pongo en paralelo contigo, con tu pareja, cuando tú convives con tu pareja al inicio, vas conociéndolo, ¿correcto? No le das el todo, ¿ok? Y poco a poco ya vas conociéndola y te vas acostumbrando, y ya es parte de tu vida diaria. Al inicio te emocionas un poco, ¿verdad? Ya se saca un poquito la falda y ya estás ya. Sí, ya está sudando, ok, pero ya vas dominando tus emociones. Es igual, él te decía, Steve Young, acostúmbrate al fracaso, porque si tú convives con ella día a día, vas a poder dominarlo y vas a poder conseguir los éxitos que tú buscas. Todos fracasamos porque le tenemos miedo más bien al fracaso. No lo hago porque tengo miedo a que se rían de mí. No levanto la mano porque quiero participar, porque me da roche si digo algo estúpido. Me gustaría estar parado aquí hablando, pero no sé, no me atrevo. Ese es el fracaso. Convive con él. Convive con ella, si quieres ponerle género. Pero eso es lo que tú tienes que hacer día a día. Te voy a dar las herramientas. Yo no pretendo darte la fórmula mágica para que seas un emprendedor de éxito, para que puedas hacer tu negocio, para que puedas decir, wow, soy el número uno. Pero sí te voy a dar elementos o algunas piezas que te pueden servir. Henry, ¿no tenías más dibujitos para ponerle efecto o algo así? Un amigo me dijo una vez algo: a veces menos es más. A veces menos es más. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? ¿Es una carita? ¿Tengo que mirar así, Henry, como me mandan ustedes su WhatsApp y todo lo demás? No, señores. Son siglas. ¿Está en inglés, Henry? No. A mí me gusta hablar mucho en español. El inglés lo hablo pésimo. ¿Ok? Estoy diciendo que okay. ¿Ok? Muy bien. I más D más I. Repita conmigo. I más D más I. Vuelvo a repetir. Repita conmigo. I más D más I. I más D más I. De nuevo, I más D más I. I más D más I. A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién tiene mejor pulmón? ¿Las mujeres o los hombres? Hemos dicho que vamos a convivir con el fracaso, así que gánale al fracaso, convive con él. ¿Ok? Primero, mujeres, a ver, repita conmigo. I más D más I. I más D más I. De nuevo, I más D más I. I más D más I. Muy bien, ahora los hombres. A ver, macho que se respeta, habla más fuerte que la mujer. No me hagas así. Bien, a ver, caballeros, I más D más I. I más D más I. Señoritas, no se van a quedar atrás. Las que no querían gritar allá y están todo pudorosas, ¿ok? Ahora se tienen que sacar todo el pulmón, ¿ok? Muy bien, se va a desajustar un poco el brasier, dice. Agarrar más pulmón y soltar todo. A ver, señoritas. I más D más I. I más D más I. A ver, una vez más. Vamos, vamos, usted puede. I más D más I. I más D más I. Muy bien, lo que estoy generando en este momento es una técnica y se llama anclaje. A través de tu hipocampo vas a recordar este hecho vivido. Y cada vez que tú veas esas siglas, vas a recordar al
capacitador, al exponente, como quieras llamarme, ¿ok? Y vas a recordar este concepto que te voy a dar. ¿Qué significa, Henry? Dímelo, ya no aguanto más. Ya parece novela. Es más, tengo que llegar a ver este De Vuelta al Barrio, creo que es, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, sí, ¿no? Profesores, miren, se dan cuenta que no estudian, ¿no? A ver. ¿Quiénes han investigado un poquito y saben qué son estas siglas? Es investigación, desarrollo e innovación. Investigación, desarrollo e innovación. Investigación, desarrollo e innovación. Todo esto juntado, sumado en uno solo, te habla lo que es la retroalimentación. Es justamente el aprender día a día de algo nuevo sobre una experiencia. Yo siempre digo algo, lo vivencial se vive más. Lo vivencial te queda para la vida. Lo vivencial te ayuda a madurar en lo personal, en lo laboral, en lo espiritual y en todas las áreas que tú tengas. Ejemplo, muy rápido. A ver, vamos a utilizar el micrófono. Vamos a participar con unos compañeros. Mira, Joel se ha quedado con el micrófono y no lo quiere soltar. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cuál es su nombre? Luis. Dame un número, Luis. 20. Ya, 20. Señorita, deme un número. 5. Ok. 20 más 5. 25, vamos a sumar desde la segunda fila, ¿ok? Cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Cuál es su nombre, caballero? El de lentes, sí, Martín. Martín, aplauso para Martín. Martín, cuéntame, ¿qué película has visto? Película, mire, me gustan las películas clásicas. Muy bien. De acción. ¿Cuál es la última que has visto? Cuéntame. Bueno, he recordado Prisionero de Guerra 2. Prisionero de Guerra 2. Con Chuck Norris. Correcto, muy bien. Y cuéntame, ¿qué tal la película? Sí, esa película se basa en la guerra de Vietnam. De hecho, es real. Muy interesante. Ok, muy bien. Martín, gracias. A ver, voy a preguntar. Señorita, ¿cuál es su nombre? Alison. ¿Irías a ver la película que te ha comentado Martín? ¿Pero realmente irías? Te digo que cuesta 50 soles en la entrada, ¿irías? Ya va dudando. Si te digo que cuesta 100 soles, ¿pagarías por la entrada? Ya no. Martín, ya no vas a ir conmigo. ¿Se dan cuenta? Porque lo vivencial llama mucho. Si yo le digo a alguien, le digo, mira, ¿sabes qué? Hay una película que es así, aquel, allá, y le cuento a la persona, esta persona, ya, como dijo, disculpa, ¿cuál era tu nombre? Alison. Bueno, iría tal vez. Y Alison está caminando por ahí y se encuentra con su compañero al lado. ¿Cuál es su nombre, caballero? Nico. Se encuentra el compañero al lado y dice, Nico, ¿qué tal? Sí, Martín me dijo que hay una película, Segunda Guerra, que es por ahí, por allá, balas van, balas vienen, nada más. ¿Vamos? No. Nico dice, qué guapa, así sale. Hay que ver. Porque como ella no lo vivió, no lo transmite como Martín lo vio. Capaz Martín estuvo en ese momento, quería sacar la pistola. ¡Ya! Quería hacer eso, porque estaba viviéndolo en ese momento. Capaz no lo puede expresar en ese momento, porque hemos dicho que vamos a convivir con el fracaso y estamos en esa adaptación. Entonces, si Martín le hubiera contado a Alison, Alison no sabe la película, bravazo, Brad Pitt, Tom Cruise, todos los que te gustan a ti, todos ellos, se miden con el pecho así inflado, con su metralleta tipo Rambo y ¡pum, pum, pum! Nunca muere, le caen como 30 balazos, pero como Matrix, nunca le caen. Y le genera una expectativa tan grande a Martín y Alison, que Alison cuando lo busca a Nico, pero Nico, no sabes, hay una película grande, vámonos ahorita, pero ¿qué pasa? No vamos ahorita, no, pero ¿qué pasa? No vamos. Y la jala y lo lleva, y le hace sacar 100 soles y encima ya no paga, él paga 200. Eso es lo que le hace pagar a él. ¿Ok? Eso es lo vivencial.
Lo vivencial llama más. Y justamente, a lo que yo vengo aquí, justamente es enseñarles a través de esta premisa de I más D más I, cómo construirlo. Primero, el I más D, investigación más desarrollo. Para poder generar investigación más desarrollo, tengo que tener dos premisas básicas, que son las siguientes: investigación básica e investigación aplicada. ¿Cuál es la investigación básica? Te lo puse aquí como ya una tarea fácil, ya, porque ya lo puedes transcribir, ¿no? Ahí estás copiando. Muy bien, copia, no hay problema. Investigación básica es el estudio y conocimiento, es lo que tú adquieres día a día. Es lo que tú aprendes a través de tus maestros, a través de esta formación que te estamos dando el día de hoy. ¿Ok? Si yo estudio constantemente, voy adquiriendo conocimiento. Y aquí te voy a retar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros nos tomamos por lo menos 2 horas de lectura? Levante la mano. Uy, pocos. ¿Cuántos se toman 1 hora? ¿Cuántos se toman 1/2 hora? ¿Cuántos se toman 10 minutos? ¿Okay? ¿Se dan cuenta? La lectura, señores, ayuda bastante. Te abre camino, te abre panorama. Si tú tienes así una mirada como los caballos que tienen su espuela aquí y no pueden ver más que lo evidente, y solamente ven de frente, al quitarte esto, estas espuelas, tienes un panorama más amplio. El open mind, como dicen, ¿no? Es malo para hablar inglés, o sea, no lo hablo bien. Ok. Entonces, cuando tú adquieres mayor conocimiento, tienes mayor aprendizaje. Y ese aprendizaje lo puedes tú trasladar. ¿A dónde lo trasladas? Justamente a la segunda etapa, que es la etapa de desarrollo. Y ese desarrollo tecnológico que nosotros le llamamos justamente es la suma de los 2 primeros. Como ya investigué, ya tengo fundamento básico, ¿correcto? Y tengo investigación aplicada, es decir, en el día a día fue el prueba-error. Prueba-error, 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 ah, ya, pum, me ligó. Así es. Ah, ya, ok. Yo tengo un amigo empresario que él, para empezar su negocio, lo que primero hizo fue esto: investigación. Averiguó cuántas tiendas tenían el mismo producto que él quería comercializar en ese distrito. Se tomó la molestia de él de tocar puerta por puerta. Él básicamente imprimió un formulario muy básico y tocó puerta por puerta a preguntar a cada vecino qué le gustaría tener o qué le gustaría que le vendan cerca de su casa. Algo tan básico. Se hizo un barrido, le duró 2 semanas y después alquiló un local chiquitito. Chiquitito. Es más, vivía en la parte de atrás del mismo local. Pero puso el souvenir lo que realmente necesitaban estos vecinos. Y no solamente eso, sino que también le dio un plus: delivery. Hoy por hoy, él ya tiene 3 tiendas. Y va a aperturar 1/4. Y todo porque le dio un valor agregado. Aplicó investigación, estudio de conocimiento, investigación aplicada a través de ello. Aquí, en el punto 3, yo te voy a lanzar un segundo reto, que es la etapa de la acción. Ahorita estamos adquiriendo conocimiento. Y tú estás diciendo, yo deseo hacer eso. Yo deseo hacerlo. Yo quiero hacerlo. Me gustaría hacerlo. Pero la etapa de deseo la tienes que convertir en la etapa de acción. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Y si no te funciona, ¿qué harías al respecto? Eso es aplicado al sistema Grow. El sistema Grow justamente te enseña eso que te estoy mencionando. A poder lidiar con el fracaso y poder establecerte preguntas que he hecho en este momento. Como bien me mencionó aquí en la presentación, parte de mi gestión es ser un coach también. Y un coach, un entrenador, es aquella persona que constantemente te guía. Y esa es mi misión aquí: guiarlos a ustedes, orientarles a algo que alguien no me dijo en su momento. Porque si yo tuviera la edad que tú tienes, con el conocimiento que tenemos, tuvimos millones. Pero es parte del crecimiento. ¿Sí? ¿Ok? Si yo ya tengo estas premisas, voy ahora a sustentar. Ok, Henry, suena bonito, ya me hiciste ideologías,
me generaste una expectativa, por ahí me diste algunos conceptos básicos que son bullets, que te generan un anclaje en tu hipocampo. Ahora te lo voy a sustentar. Dos personas que eran empresarias en Estados Unidos, tenían un dinero. Ellos dijeron, vamos al África. Fueron al África. Y uno de ellos vio pobreza. Solamente pobreza. Dijo, acá yo no voy a invertir. No voy a perder mi dinero. El otro dijo, acá yo veo ganancia. Acá me voy a hacer millonario. Los dos se regresaron a Estados Unidos y uno de ellos, el que dijo yo veo pobreza, invirtió su dinero en una empresa que a lo largo de los años quebró y perdió toda su inversión. La otra persona te dijo que sí veía riqueza en el África. Lo que hizo cuando regresó a Estados Unidos fue conseguirse los materiales más baratos para poder construir una sandalia que se pueda adecuar a la zona geográfica del África y que pueda ser resistente y que pueda ser económica para poder adquirirlo. Esa persona generó un lote de 2.000 sandalias, regresó al África y empezó a venderlo. El valor de una sandalia, vamos a ponerle que estaba $1, él lo vendía a 5 centavos. Tú sabes que por la ley de mercado, si tú generas esa competencia y abaratas, rompes el esquema y haces que las otras empresas... Así es. O bajan su costo o cierran. Empezó así. Empezó él a comprar esas empresas. Hoy por hoy es el que tiene el monopolio completo de las ventas de sandalias en África. Es la persona millonaria que se da el lujo de viajar a todo el mundo. Donde no veías riqueza, él la vio. ¿Se acuerdan el título que iniciamos? ¿Cuál era? El negocio que no ves. Está en todos lados. Saliendo de acá te vas a dar cuenta. Vas a estar buscando cualquier cosa para el negocio. No, vas a tener que hacer las tres premisas que te dije. ID más I. ¿Ok? Otro dato más. Este chinito me hace recordar a un amigo que yo tengo. ¿Ok? Este amigo me demostró que no solamente yo puedo ser un emprendedor o puedo generar gestión de negocio siendo independiente. Porque todo lo que te he hablado en este momento es como si fueras independiente, ¿verdad? Generando tu propia dependencia. Pero esta persona forjó de otra manera. Lo forjó a través de una empresa ya constituida. Es decir, a través de una empresa generó justamente su crecimiento. Exponencial, diría yo. Henry, ¿cómo es eso? Ok, te lo voy a comentar. Ese amigo mío ha estudiado en Harvard, tiene un MBA, ha sido gerente de una entidad de vehículos, y esta persona, por una serie de destinos, voy a resumirlo para no contar la novela, llegó aquí a Perú. Cuando llegó aquí a Perú, lo que hizo fue tocar una empresa donde yo estaba y le dijeron, oye, sí, quiero postular como vendedor. Me dijeron, pero tú estás loco, tu currículum tiene otro nivel, estás en otro estándar. ¿Qué haces postulando como vendedor? Y él le dijo algo, una clave muy importante. Le dijo, yo sé y conozco mis capacidades. Y sé que en poco tiempo voy a volver a tener el puesto que yo tenía. Y ese es otro punto que ustedes siempre tienen que identificar. ¿Qué capacidades tengo yo y cuáles son mis límites? Si tú conoces tus capacidades y tus límites, eres imparable. Eres imparable, porque ya sabes hasta dónde puedes llegar y qué tienes que hacer para poder mejorarlo. Esa persona empezó a aplicar las tres siglas que les mencioné a ustedes. ¿Ok? Primero fue capacitado. Porque para tú trabajar en una empresa, te capacitan, ¿verdad? ¿Ok? Luego que fue capacitado, esa persona empezó a generar lo que yo le llamo la inconsciencia de la inconsciencia. Mis amigos siempre se ríen cuando le hablo de esto, de la inconsciencia de la inconsciencia. Les voy a explicar, y si pueden chapar esta flor y escribirla, ¿cuál es la inconsciencia de la inconsciencia? Bueno, cuando yo antes de postular un trabajo voy
soy inconsciente de la inconsciencia, es decir, no sé qué voy a encontrar cuando vaya a postular a este trabajo. ¿Está bien? Porque muchos de nosotros postulamos un montón de trabajos y ya hasta champeamos, ya hasta donde ya, donde me ligue. Y se ríe por detrás porque es así. La oferta laboral ahora es empleado, pero hay que saber a dónde y qué calidad, a dónde voy a postular, porque al final es tu historia que vas a generar en esa empresa. Pero bueno, una vez que tú llegas a este trabajo, ya pasas a la otra etapa, la inconsciencia de la conciencia. Porque cuando empiezan a capacitarte, tú estás con la boca abierta. Dicen que está hablando en chino, está hablando teorías técnicas, financieras, no sé qué cosa más. Porque ya sabes que estás en una etapa de inconsciencia de conciencia. Ya eres consciente de que no conoces algo. ¿Correcto? Luego que ya te capacito, pasas al grado de conciencia de la conciencia. Ya eres consecuente de tus propios actos y ya sabes qué sucede si transgredes la norma o si la aplicas correctamente y qué puedes ganar. Esa es la conciencia de la conciencia. Y ya cuando estás en nivel Saya, ¿no? Nivel semidios, ya no es traje dorado, ahora es traje dorado, traje semidios, creo que es, ¿no? Ok, estás en evolución, Dragon Ball, no sé. Ok, y cuando ya estás en un nivel superior, llegas a un grado ahora de la conciencia de la inconsciencia. ¿Cómo es eso, Henry? Que eres tan trome en lo que haces que inconscientemente lo haces. Ejemplo, soy una cajera profesional, mírame con cabello largo y buena cintura, soy una cajera profesional y estoy hablando con mi amiga del chico que hemos visto pasar, ¿no? Entonces, y hace el cuadre perfecto. Ese es el grado de la conciencia y la inconsciencia ya. Porque ella ya conoce, tiene toda la capacidad, tiene el know-how que ustedes van a adquirir en el día a día y ya sabe y escapa en todo. Es como cuando tú vas a, no sé, a una institución y preguntas por algo y te dicen izquierda, derecha, pabellón 7, baja 3 escaleras y sube 2 escalones, ahí está. Aquí, y te explica y está con el teléfono así. Para mí es sorprendente de secretarias, por ejemplo, que son multifuncionales y llegan a ese grado de la conciencia y la inconsciencia. Y después ya cuando estás nivel ya astro, ¿ok? Es la inconsciencia de la inconsciencia. Miren, iniciamos con la inconsciencia de la inconsciencia en nivel negativo, ahora terminamos en nivel de inconsciencia de la inconsciencia, nivel positivo. Ya todo lo tienes aquí. Ya eres el gerente de la empresa. O ya general, esta es tu propia empresa. Y la mejoraste todavía a la que tú estabas. ¿Correcto? Eso justamente es lo que dice mi amigo el chinito que vemos ahí. Él no es. Pero sí me hace recordar a él. Me hubiera gustado traer una foto de él para que lo puedan conocer. Existen tres tipos de personas. Esta es la frase del día. ¿Ok? Yo soy de las personas también que me gustan mucho, también como ustedes, me trato de ponerme a la onda, como los jóvenes, que paran ahí en el internet. Yo trato de utilizar el internet o el tiempo de una manera productiva, no improductiva. ¿Cuál es productiva? Que le saco un rédito, le saco un provecho. ¿Cuál es? No entrar al Scarlett para ver cuál es la chica nueva que hay. No. Tampoco no es para ver el video prohibido, no. No es para ver a Christian Mayer o a Ricky Martin, no. Es para poder sacar información de provecho actual, para poder actualizarme lo que sucede en el mundo. ¿Ok? Y una de las frases que me pareció interesante fue que existen tres tipos de personas. ¿Ok? Vamos a leerlo, todos juntos. El que observa cómo otros logran el éxito. El que observa cómo otros logran el éxito. Dos, el que se pregunta a sí mismo ¿cómo otros lograron el éxito? Muchos de nosotros estamos en esos dos niveles. Y el tercer nivel, el que hace y llega al éxito. Yo te voy a preguntar en esta tarde y a tarde noche, ¿cuál de los tres eres tú? Léelo de nuevo conmigo. El que observa cómo otros logran el éxito, el que se pregunta a sí mismo cómo otros logran el éxito, o el que hace que los éxitos sucedan y llega a ello. Tú eres el que hace las cosas posibles y lo logras. ¿Eres tú el número 3?
¿Qué número eres? A ver, levanten la mano los que son el 2. ¿Ok? Levanten la mano los que son el 3. ¿Ok? Si tú eres el 2, estás en un buen paso porque es el I más D. Y si estás en el 3, es porque ya tienes el I más D más I y ya lo estás logrando. Y te diría, anda y hazlo. Anda y hazlo. Porque ya lo tienes claro, ya sabes qué tienes que hacer, es simplemente pasar de la etapa de deseo a la etapa de acción. Esa es una frase que yo siempre también he dicho, es una frase mía también. Por favor, ya está patentado. La suerte no existe. La suerte no existe. Para mí la suerte no existe. Es tu capacidad con la oportunidad que colisiona y tú estás en el medio. Es tu capacidad. Tú tienes capacidades, tú tienes atribuciones. Tus profesores te están adquiriendo de herramientas para que lo puedas desarrollar más. Y la oportunidad está esperándote. Se cruzan y justo tú estás en el medio. Esa es la suerte. ¿Qué suerte? ¿Agarré la gerencia? No, es tu capacidad que te forzaste día a día, cada vez que te quedaste desvelado día tras día para poder estudiar y llegar a donde estás. Y te dio la oportunidad. Es tu capacidad con la oportunidad que colisiona y tú estás en el medio. ¿Cuántos queremos estar en el medio? ¿Nadie? Levanta, no te mañas. Levanta la mano. Así es, todos, todos. El que me diga que no, entonces no te enseñé nada. ¿Ok? ¿Se acuerdan la frase del inicio, verdad? ¿Cuál era? El negocio que no es. El negocio que no es. ¿Hay alguna diferencia aquí? ¿Cuál es? Cada uno puede encontrar. A ver, vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cada uno puede encontrar el negocio que no es. Nuevamente. 1, 2, 3. Cada uno puede encontrar el negocio que no es. Así es. Depende de cada uno de ustedes, jóvenes. Agradezco por su tiempo, por su presencia. Espero encontrarnos en otra oportunidad. Gracias. A ver, colegas, como ya es parte del procedimiento, ahora viene el rol de consultas y de preguntas, de intervenciones. Y entonces están los dos invitados para poder absorber las inquietudes de cada uno de ustedes. Así que, por favor, las intervenciones que pudieran darse.